Miren, aquí estamos en el octavo festival del Curil aquí en Puerto El Triunfo. Ahorita se están haciendo la preparación. Aquí están todos. Ahí está, miren, así es el ambiente. Vaya, miren, aquí estamos en el octavo festival del Curil aquí en Puerto El Triunfo. Ahorita se están haciendo la preparación. Aquí están todos los curiles. ¿Qué van a hacer? ¿Quién será que nos puede regalar una entrevista para ver cuánto? Ah, bueno. A ver cuántos tienen.
cebolla lo voy a dejar esto. Aquí los están preparando, miren. Como pudieron oír, ahí le pregunté yo al muchacho a ver quién nos podía ayudar, a ver cuánto curry les van a preparar. Dijo él, yo no sé, de verdad que a veces hay personas que sí se pasan. Son cosas que uno hace como típico para que las demás personas vengan, nos acompañen, disfruten, pero yo no sé qué hace ese tipo de personas así trabajando, o sea, no tiene sentido. Así es que miren, miren, así es el ambiente. Ahorita nos dijeron de que iba a estar bien temprano, pero según dicen de que como a las 2 de la tarde va a estar preparado todo eso. Aquí ven todo el personal, hay como unos 50 personas más o menos. Son como 20.000 culir. Yo le pregunté al muchacho si me podía dar información de algo y dijo no, dijo yo no sé, dijo, bien repugnante. Por eso te digo, si es algo típico que van a hacer aquí en el lugar, tienen que poner personas y las tienen que capacitar primero como para que ellos puedan dar la información cuando algo se les pregunte. Pero si solo se dejan a la machada, lo que digan o lo que quieran, pues, o que respondan como quieran, está bien feo. Anda a grabar ahí si quieres un rato. Aquí van a llenar un bote lleno de curiles. Por eso que están haciendo el puño de cóctel, porque lo van a regalar. Como a las 12 van a estar el bosque. Por allá está el otro grupito. Luego les vamos a mostrar cuando ya saquen todo este cóctel a echarlo a la lancha, al bote que les digo. Ya les vamos a mostrar para que ustedes vean ahí. ¿Y la Valentina pica algo, no? Esa pica un poquito. Échamele un poquito también. ¿Qué te voy a echar también? Igual, tajín que sea poquito. Ya, porque esa pica. Uh-huh. ¿Así está bien? Así está bien.
quita la servilleta. Guapo. Quita. Gracias. Gracias a gracias. Vaya, pero esta mascarilla te la hubieras quitado de allí. Este. Ya vamos a verla. Katy nunca ha probado, ya has probado el pulpo vos. ¿Ah? ¿Solo? ¿Y cómo lo has probado? Bien, pedacitos. No, pedacitos pequeños. ¿Así de grueso o no? O sea, yo quiero probar, pero el pulpo. Ah, bueno. Es bien blandito. Está rico, puro pescado, sabe, de blandito. Carnita asada, mi amor, a $4 el poquito, mi amor, cómodo. ¿Y dónde podemos hallar pulpo nosotros? ¿Vos que no venden, va? No venden. Puerto de Libertad. Solo allá venden, va. Como ahí embarcan los barcos. Los barcos. Está comprando cócteles. Yo así ando también. Ando bastante sed. Y allá que será, que ya están haciendo bulla, mira. Ah, la banda quizás va. Allá andan recorriendo quizás la cachiporra. Ya vamos a ir a ver. Pero bueno, ahorita está solo porque toda la gente anda hasta allá o en la punta, viendo cómo bailan. Lo van a regañar, anda muy rápido. Pero aquel es loco, wow. Ya se iba a caer aquel, ya se iba a zafar. No, no eran esos, aquellos hombres. El de vasito que cuesta. Un
barquillo, ah, pues también uno de barquillo. ¿De qué sabor lleva? De tamarindo, nanza y banano con fresa. Ah, pues de, ¿y ese rosado de qué? Banano con fresa. Ah, pues de MDF. ¿Y, sí, y el blanco de qué? De nanza. Ah, pues de nanza. Y tamarindo que hay también en la orillita. Ah, pues. ¿Cuántas sería? Sí. Aquí es donde van a poner el festival, donde van a poner los curiles, perdón. Ese es el botecito que representa el festival del camarón, el curil. Señores, por favor, señores, se va a hacer lo que es una fila. Aquí va la fila, mire, aquí a la orilla. Aquí va a haber una fila. Cuidado, aquí va a ser, aquí no tenemos a nadie, pero aquí va a ser el acceso de salida. Acá. Cuatro filas, me están comentando entonces. Cuatro sí, filas, vale. Cuatro filas. Mire, aquí va a ser el acceso de salida. ¿De salida? Sí, va a ser el acceso de salida. Vale, señores, por favor. Sí. Pero mira, ¿cuántos agentes han? Solo ustedes dos, Capitán América y el soldado Ryan. Ahí está el soldado. Lo voy a bajar porque le vamos a dar las palabras de... Ah, perfecto, perfecto. Okay. La inhalación. Y la pongo. Solo... Ok, déjense. Ahí están nuestros amigos de Diario El Salvador que también están presentes por acá. Los medios de comunicación. Necesitamos, por favor, señores Jesús, acá en la fila, miren. Ok, ahorita le vamos a dar niña, el micrófono a nuestra alcaldesa para que se dirija. No sé si lo va a hacer ahí. ¿Desde qué? ¿Desde acá lo va a hacer? Desde ahí. Acá le vamos a entregar lo que es el micrófono. Ok. Permíteme. Okay. Bueno, a los periodistas, ahí están las pilas, muy bien, excelente. Ya están dando los sorbetes con los niños. Bueno, no, Félix. Ahorita vamos a entregar lo que es el micrófono a nuestra alcaldesa Noemí Alfaro para que se dirija lo que es al público en general. Ok, excelente. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Los oigo un poquito desanimados. Vale, vamos a ver, ¿cómo están todos? Excelente. Quizás esta tarde, honor a quien honor merece. Hay un sinfín de personas que han trabajado arduamente para que... Gracias.
Exactamente, Estanislao. Quiero saludar, gracias a Restaurante La Casa, también a Riguas Haitiana, Espinositos, gracias a Taquería Juli, Venta de Mariscos y Frutas Ana, gracias a Antojitos Elizabeth, El Charrito de mi Abuela, El Changarrito de mi Abuela también. Perdón. Gracias a Tacos y Minutas Stephanie también. La Mariscada, Restaurante de Niña Silvia. Exacto, gracias también a Accesorios de Belleza Gaby. Mamma Mía Pizza, con su especialidad de casa, Pizza de Curil. Bueno, si usted quiere degustar la pizza de Curil, ahí está. Gracias también a Sammy Snack. Sigue atrás, Las Orquídeas, Restaurante Flotantes de Tío Cumbo. Gracias también a Artesanías Manito. Mari Artesanías. También queremos saludar a Variedades María José. Lo nuestro, un sabor. Un océano de sabor. Un océano de sabor, ahí está. Ya anda David, póngale los lentes mejor. Ya. David, que le hace falta los lentes. Ya pegó. Gracias también a nuestros amigos de Espiro Papa Porteño. Y sin dejar atrás, mis